Muy buenas chicas y chicos, y bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Age Inquisition. Así que sin más preámbulos, comencemos. A ver, ahora vamos a... Bueno, esta misión ya yo la tengo en el canal, especializaciones del Inquisidor. Solo que estas son las de los guerreros. Y en el canal tenemos ya la de los pícaros. Eso es de que yo la voy a hacer de nuevo, por si alguien nuevo, o sea, es guerrero y es nuevo y no sabe cómo se inician las especializaciones del Inquisidor, pues ya sepan cómo es. Pero lo primero es que tenemos que ir a la mesa de guerra. Entonces, del lado de Ferelden, buscamos la operación que se llama del mismo nombre, especializaciones del Inquisidor. I will arrange patrols to ensure it stays that way. Una vez la completen y salgan de la mesa de guerra, le aparecerá una cinemática. Entonces, eso es la llegada de los maestros, como quien dice. Entonces, para los guerreros tenemos que subir acá arriba. Entonces aquí están, si no me equivoco, es campeón, segador y templario. Ahora, yo les recomiendo que las completen las tres. Completen las tres sendas, hagan las tres fabricaciones, porque eso les da... Aparte de que van a ganar experiencia mientras las van haciendo, les da también puntos de poder. Entonces, mi recomendación es esa. Háganlo las tres. Y después eligen al final con quién se quieren ir. Entonces, una vez dicho eso, continuemos. Ok, ahora vamos a continuar con la senda del templario. Obviamente yo voy a saltar las conversaciones. How you endure will be your own affair. Do you feel it in you? You have never no one else can do the benefit. Here. If you do not... bueno, como vieron, yo tengo dos de los tres filtros que necesitamos. Yo lo que voy a hacer es que los voy a borrar porque está en materiales de fabricación. Aquí está. Si ustedes los tienen, obviamente no los borren. Déjenlo ahí. Yo los voy a borrar para enseñarles exactamente dónde salen los tres. Dónde se consiguen los tres filtros. Porque esos filtros se consiguieron fue... Bueno, no me acuerdo dónde fue. Entonces, primero tenemos que ir a la... a las tierras interiores. Vamos a viajar a este campamento del lago alto. Entonces, necesitamos el libro, que obviamente lo tiene Cassandra. Tres filtros rotos.
Eso es lo que vamos a conseguir aquí en las tierras interiores. Y 20 hembrías. Las hembrías son comunes aquí. Miren. Las hembrías son comunes aquí. Una hierba común de aquí, de las tierras interiores. Para que la van a conseguir rápido. Entonces, el primero, tienen que buscar un grupito de demonios que tiene que haber por aquí. Entonces mírenlo ahí. Recuerden grabar por si acaso. Yo no lo hice, pero recuerden grabar por si acaso. Entonces, para el segundo. Tenemos que irnos para el bosque de la bruja. Obviamente por aquí no. Hay una grieta. No me voy a poner a eso ahora. Así que vámonos por el otro lado. Entonces aquí no es. Igual que ahorita buscan un grupo de demonios. Pero no aquí. Y otra vez lo ataqué sin grabar. Háganme caso, graben por si acaso. No, no hagan las loqueras que yo hago. Vamos a reclamar esto ya que estamos aquí. Entonces, el tercero y último. Está por aquí. El problema es que también está el dragón por ahí. Vamos a ver si no llegamos hasta el dragón. ¿O será por aquí? Creo que es para acá.
Bueno, yo creo que con este dragón, ustedes no pelean todavía. Ok, mírenlo ahí. Bueno, ese es uno. Uy, me joden. Y otra vez ataqué sin grabar. Ya tenemos los tres filtros. Era cuestión de buscarlo, pero yo creo que siempre salen en el mismo lugar. A ver, por aquí es que están. Entonces, como ya tenemos los tres filtros, ya nos vamos de aquí. Tenemos la hembrilla también. Entonces, el libro cerca de Cassandra. No, no, cerca. Sí, aquí adentro creo que es. Aquí adentro. Creo que es aquí. En el segundo nivel. No, si no mal recuerdo, es por aquí. Ah, espérate, que sigue para arriba. Pues no creo que sea aquí. Sí. Que seguía para arriba, creo que es aquí. O sea, creo que no tenía que hablar con ella. Sí, mírenlo ahí. La senda del templario. Ahora, en serio, ahí es que duerme cazando. Entonces, una vez tengan ya el libro, los tres filtros y las 20 hembrías, vamos a crear el filtro templario. Entonces ya aquí, si se fijan, ya los tengo los tres hechos. Entonces ya ahora se le entregan entregan el que quieren, campeón si quieren ser campeón, segador si quieren ser segador. Y templario si quieres ser templario. Yo en mi caso voy a hacer templario con esto. Pero lo voy a grabar ahí. Entonces bien, entregan su filtro. Entonces una vez completan eso, en su hoja de personaje, se le desbloquea ya la rama de templario.
que obviamente también hablaré más adelante en su build específico. Así que nada, yo lo dejo aquí, nos vemos en un próximo episodio. Si te gusta mi contenido, suscríbete y dale el botón de like, que así me ayudarías un montón. Y no olvides activar la campanita para que no te pierdas los futuros videos.